Converso con Daimara Santos, especialista en comunicación de los Joven Club de Computación Electrónica en Granma. Bienvenida, Daimara. Sabemos que nos trae una propuesta muy interesante para aquellas personas que están o que han armado sus vehículos con partes y piezas. Bienvenida. Buenas tardes, Alain. Bueno, desde el 24 del mes pasado, del mes de junio, los propietarios de estos vehículos armados por partes y por piezas pueden realizar la inscripción de dichos vehículos en la plataforma online vap.transnet.cu. Esto lo pueden hacer los usuarios desde sus propios teléfonos móviles, uh-huh. Pero Joven Club está brindando la asesoría a todas aquellas personas que presenten cierta dificultad con la tecnología con un precio módico de 50 pesos la asesoría. Sí. ¿Qué es lo que tienen que llevar los usuarios? El carnet de identidad, la marca y clase del vehículo al que se asemeja este vehículo que armó, sí. El número del motor, la carrocería y el cuadro o moto, una foto lateral de la moto, la cual debe coincidir con la revisión técnica, el correo electrónico y el número de teléfono. Una vez que el instructor de Joven Club termine de hacerle la inscripción del vehículo, ya pues lo que le entrega es el expediente de ese vehículo. Es decir, que la persona llega con toda la información que ustedes solicitan y ustedes le hacen todo el proceso. Todo el proceso. ¿Por 50 pesos? Por 50 pesos. Ahora, ¿qué tiempo pudiera durar este Son proceso? 60 días y comenzó el 24 de junio. Comenzó el 24 de junio, es decir que el 24 de agosto ya termina, sí. Correcto. O sea que las personas que no hayan realizado este proceso deben apurarse, y si no saben hacerlo porque quizás algún propietario no lo haya hecho porque no conoce la forma, lo más eficaz sería acudir al Joven Club más cercano. Se está haciendo en todos los municipios de la provincia. Sí. Qué bien. Bueno, una excelente opción de la computadora a la familia cubana, y quisiera que nos hablara también de cómo se están insertando en esta etapa modo verano. Bueno, pues Joven Club es una de las instituciones que más ha sido solicitada en este verano por parte de los niños y adolescentes. En nuestras instalaciones se les están ofertando las mismas actividades cotidianas, que las más solicitadas casi siempre son el tiempo de navegación, uh-huh. Y el tiempo de máquina, pero también muchos municipios han tenido muchas iniciativas como los cursos de robótica, competencias online en la plataforma Ludos, gestión y copia de los productos de la mochila, de estanquillo. También se han hecho proyección de audiovisuales de los mismos productos de la mochila para los niños. Y tenemos otra serie de actividades que se van a ir realizando en lo que va restando del verano. ¿Mantienen las opciones de antivirus y actualizaciones? Sí, todos los demás servicios de los productos y servicios de Joven Club se mantienen durante el verano con la misma estabilidad y frecuencia con que se mantienen siempre. ¿Y los horarios? 24 horas. 24 horas. ¿Y ustedes comienzan de trabajan de lunes a sábado o los domingos? A domingo. Nosotros tenemos, hay Joven Club que tienen instructores que trabajan 12 horas por la mañana, de 7 de la mañana a 7 de la noche, y el otro de 7 de la noche a 7 de la mañana, brindando sobre todo tiempo de máquina en el horario nocturno, sí. Tiempo de máquina y navegación. Así que trabajan por dos turnos, sí, para que sean 24 horas. Hay otros que no trabajan 24 horas porque tienen lo que tienen es un custodio, pero bueno, la gran mayoría de los Joven Club, es lo que está establecido, trabajan 24 horas. Bueno, ahí estábamos viendo algunas imágenes de las instalaciones de Joven Club, que como siempre, con mucho confort, muy, muy cómodas para que los usuarios pues puedan ahí disfrutar y permanecer algunos por mucho tiempo, porque los tiempos de máquina justamente proporcionan esa facilidad de que usted navegue en internet y busque la información que desee. ¿Alguna otra precisión que tenga para nuestro pueblo? Sí, como no. En estos momentos Joven Club pone a disposición de la población una plaza de subdirector económico. El requisito es que tienen que ser técnico medio en contabilidad o de nivel superior. El salario, sí, es de 660 pesos. Los beneficios a la disposición de este
Gestores económicos son una motorina eléctrica, una línea corporativa y una computadora láptop. Vamos a repetir la convocatoria, por favor. Ponemos a la disposición de la población la plaza de subdirector económico. Requisito: técnico medio de contabilidad o nivel superior. El salario es 6.600 pesos. Eso le iba a rectificar. 6.600 pesos, una motorina eléctrica, teléfono con línea corporativa y una laptop. Ahora, ¿número para más detalles o a qué dirección dirigirse a los interesados? Llamar al 5285-7070. Voy a repetirlo, más despacio, por favor. 5285-7070. O dirigirse a la dirección de... A la Dirección Provincial de Joven Club, que queda frente en la avenida Francisco Vicente Aguilera, frente a la escuela Guillén Bantroy. Frente a la Guillén Bantroy. Bueno, muchísimas gracias, Aymara, por la información. Esperamos entonces que los interesados pues llamen a este número o se presenten en la Dirección Provincial de Joven Club, porque es una atractiva propuesta laboral. Vamos entonces a continuar con otros temas que esperamos sean de su interés, porque estamos en modo verano con Frecuencia 12.